We're in our neurology and medical clinic. We started this a few years ago because there is an enormous need in this area. There's about 500,000 people that do not have any access to neurologic or psychiatric care. And when we started it, we had one chart and one patient and a tiny room. Now we have a neurology and psychiatry suite. We have neurologists, psychiatrists, psychologists. And the biggest issue has been bringing in enough medicine. I bring in about 24,000 pills at a time for migraines and for epilepsy. We see 40% migraines, 40% epilepsy, and about 20% other neurology and psychiatry, a lot of depression. But it's a huge need, and it's filled a big hole in the middle of the country where people just do not have neurologic care. We set this up within a nice medical clinic. It's a semi-rural clinic, but it's extremely well-run. And we have a laboratory, etc. So we do have other services that we have available. We also have a nurse practitioner coordinator that runs the clinic, and that's been extremely helpful because it's grown from the one patient that we started with to now we have 500 plus patients, and we've had 2,500 visits now already. So the charts get bigger, the workload gets bigger, and the big crushing need is for medicines to bring them in. When we run out of them, people get more migraines, more seizures, their epilepsy is much worse. ¿Cuántos ataques en el día antes de venir a la clínica aquí tiene típico? 3. En un mes son 60 las que tengo. 3 en el día. Sí. ¿Y qué pasó el día que vino por primera vez en la clínica? Por primera vez me pasó que perdí la mente de un solo. Ese día me metí a un negocio, agarré un dinero pensando que estaba en mi casa. Me golpeé y vine de toda lodosa acá. Y gracias a ustedes y a usted, pues principalmente aquí a la clínica, que me ayudaron bastante. Vine toda lodosa con mi ropa rompida, que ustedes me ayudaron. Con los medicamentos acá, que ustedes me ayudaron. Pues me brindan la pastilla que necesito para mis migrañas, porque cuando yo no tengo sumatriptán, yo solo vengo y ellos me facilitan más medicina. Antes yo, por ejemplo, al mes tenía 14, 15 días con dolor de cabeza, con mis migrañas, y ahora tal vez paso una semana nada más. Entonces la pastilla sí ayuda muchísimo. Yo estoy muy feliz y muy agradecida con el Dr. Robbins.
cosas que más me gusta es que aquí tenemos la oportunidad de ayudar a gente que de otro modo no tendría la manera de poder pagarse este tipo de atención médica especializada. Y es un trabajo que me resulta muy interesante porque nos permite pues aportar esa parte social hacia la comunidad y pienso que estamos haciendo una buena labor aquí. Nosotros aquí atendemos todo tipo de pacientes neurológicos, fundamentalmente pacientes con epilepsia y pacientes con migraña. Tenemos la posibilidad de contar con medicamentos, dárselos al paciente. Entonces, hay dos cosas fundamentales. La posibilidad de ver frecuentemente al paciente en consulta y de brindarles el tratamiento termina en un elemento fundamental para cumplir o curarse de una enfermedad o por lo menos estar bien, que es la adherencia terapéutica. Entonces, al contar los pacientes con el tratamiento que se les brinda en la clínica, pues hay mayor adherencia y por supuesto nuestros pacientes están mejor controlados. Es increíble lo que se puede lograr cuando unimos un centro con neurología, psiquiatría, psicología y un asistente que esté a cargo. Ha ayudado muchísimo a personas que nunca se hubieran imaginado poder controlar su enfermedad. Es un logro importante en el 2019 poder lograr tener las clínicas de neurología y psiquiatría. Anteriormente eran compartidos con otras médicos que dificultaba por la rotación y los horarios que teníamos, pero ya gracias a Dios y gracias a la ayuda del Dr. Robbins podemos tener clínicas ya individuales para los pacientes.